There it is. Good afternoon. How are you? Teacher. Very well. Okay. Great. Great. I'm glad to hear. Good afternoon. Hello. Good afternoon, Ernesto. Welcome back. Okay. So today is April 28th. Please turn on your camera, put your full name. Today is our last day. Okay, okay. Good. And we are 22 already. Okay, so. Okay, so today is our last day. Por favor, traten de estar en un ambiente algo así, sin tanta interrupción. Vamos a enfocarnos en nuestro último día. Les pedía que encendieran la cámara, que no la tienen encendida, y se aseguren de tener todo su nombre completo. Please. Okay, so let's do the attendance first. Okay, I have Ana Lidia Hernández Pérez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodríguez Osorio. Present. Thank you. Carlos José Blanco de León. Carlos José Blanco de León. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present, teacher. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Thank you. Dora Alicia Rauda. Present. Stephanie Yamilet Acosta. I'm sorry, Ayala Acosta. Stephanie Yamilet. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Fátima Karina. Thank you. Hazel Francela Cruz Gil. Present, teacher. Thank you. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. José Mario Hernández Santos. Present. Excellent. Okay. Karen Astrid Luna Portillo. Karen Astrid. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present. Thank you. Carla Beatriz López Mejía. Present. Kenia Celina Castillo Franco. Present, teacher. Thank you. Laura Bertila Campos Claros. Present, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present, teacher. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Lorena Yesenia. Se ha conectado aún. Ok. Mario Ernesto Mejía Portillo. Present, teacher. Okay. Marys Abigail Fuentes de Velázquez. Present, teacher. Thank you. Ricardo Albino Hernández Pérez. I can see you. Okay. Santos Miguel Martínez Portillo. Present, teacher. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present, teacher. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present, teacher. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Present, teacher. And Susana Carolina Paula López. Present, teacher. Okay, thank you very much. Let me see. Ya vi que se nos unió y se volvió a desconectar, creo. Okay, good. So today is our last class and we're still missing one more topic. Moment, I'm going in the bus. Okay, Stephanie Yamilet dice, me viene en el bus. Cuidado, Stephanie. Okay, pero sí, ahí estamos. Okay, good. So let's start with our class. Today we're going to talk about word power, abilities
and talents, abilities and talents, and we have a small reading too. So let's start by checking this short video about vocabulary. Vocabulary related to Ken and Kent. Okay, really quick. Let's watch the video really quick. In this class, you learn vocabulary for discussing different abilities and talents. Let's get started by listening to some common abilities and talents. Word power. Musical or artistic. Paint pictures. Play the violin. Sing English songs. Technical or mechanical. Design a web page. Fix a car. Fix a motorcycle. Athletic. Do gymnastics. Ride a horse. Surf. Other. Bake a cake. Play chess. Tell good jokes. Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories musical or artistic, athletic, other, technical or mechanical. Just like you see on the example, other, bake a cake. Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example, I can fix a car, but I can't fix a motorcycle. After you finish this act. Okay, so this is very simple. This is what we're gonna do. I'll split you in groups, and this is on your book, right? Si tienen todos el librito, el PDF, o por lo menos si lo han impreso, hay cuatro categorías, right? Musical or artistic, okay? Technical or mechanical, athletic, and other. And these are abilities and talents. So vamos a clasificar el listado de acuerdo con lo que corresponda. Por ejemplo, design a web page. What is that? Is that musical or artistical, technical or mechanical, athletic or other? To design a web page. Technical? Yeah, that's technical. Okay. Number two, la segunda actividad que van a realizar juntos será hacer oraciones diciendo lo que ustedes pueden hacer o lo que un family member, miembro de su familia, puede o no puede hacer. Ojo, el conector but nos sirve para contrastar. Okay, but, pero, y por lo usual, la siguiente oración va a ser negativa, así como en el ejemplo, okay. ¿Qué? O puedes hacer lo opuesto. Ya sea, empezás con la negativa y la siguiente después de but sería positiva and vice versa. ¿Ok? ¿Good? Yes. Ahora, no les voy a enviar esta imagen porque está muy borrosa. Tienen ustedes su librito. Pueden compartir la imagen en el grupo para que podamos trabajar en equipo. ¿Ok? Teamwork. Teamwork. Good. Let's work together. Okay, let's go. Hi. Hello. Hello. Hello, me. Comenzamos. Si alguien lo puede compartir. Por favor.
Primero nos vamos a separar en los cuatro grupos. Sí. De okay, ya está en poder. Designed. Design a web page. Technical. Yeah. Athletic. Design a web page. Diseñar una página web será. Yeah, that's technical, right? Okay. Fantastic is athletic. Yeah, totally. Okay, y luego hacemos, contrastamos positive and negative. I can do this, but I can do that. My uncle can run, but he can't swim, for example, okay? No sé si lo podemos hacer usando los diferentes ejemplos, o sea, con el sujeto, cambiando sujeto, he. Sí. Va. Usando I también. Entonces sería una, I can bake a cake. Bake, ajá, bake a cake. Podemos usar cheat. She can design a web page. Y luego contrastamos, but primero vamos a clasificar cada una de las cosas de acuerdo a los cuatro rubros, ¿no? Ajá. Gracias. Vale, entonces. Athletic. Teacher, ¿cómo se pronuncia athletic? Es una Z-L-E. Athletic. Athletic. Es que aquel día era athlete. Ajá. Ajá. Athlete y ahora athlete. Es athletic. 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 Okay. Very good. No sé, ajá, muy bien. No se dice athletic, sino que athletic. 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 Okay. Va, entonces empecemos con el listado. Ajá. Dijimos, I can bake a cake, but I can't. Cookie, podría ser. O cooking. I can cook. I can cook. Cook. Yo les sugeriría que organicen primero las actividades en los tres, cuatro rubros. Ok. Pues empecemos con musical. ¿Cuáles serían las atléticas? Play the football. Play fix the motorcycle. Play the basketball. Athletic. Play chess. Play the violin. Ride a horse. Oh, do gymnastics. The gymnastics. Ahí está el listado al lado izquierdo. Good. Pero se pueden agregar otra parte, teacher. Sí, claro que sí. Claro que sí. Ok. Keep going. Sería. Surf. What is it? Athletic. No sé cómo se dice. Athletic. You just said it. Lo acabas de decir. Very good. Athletic. Solo que es como una ZL. Claro. Athletic. 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 Very good. Good job. In English. Draw. Pensé que había dicho manejar. No sé si está bien a esta que dice I can bat motorcycle. ¿Cómo? Ya clasificaron las actividades en los cuatro. Ya lo hicimos. Okay, good.
ver si las vamos a ocupar para hacer oraciones positivas y negativas en una misma oración. Esas tenemos que ocupar para hacer oraciones. O, uh-huh. No podríamos. O puedes dar tu propio ejemplo, claro que sí. Teacher, estaría bien. My brother can skate, but he can't ride a bike. Perfect. Got it. No. Sarai, ¿qué tal? No te vi ayer ni antier, creo, ¿no? No, solo ayer fue. Solo ayer fue, ¿verdad? Ah, ok. Sí. ¿Todo bien? Andaba de shopping, por eso. Bueno, qué bueno tenerte de regreso. Y es más, hoy no iba a poder, pero vine a tiempo. Ay, qué bueno. Sí, hoy terminamos el módulo. Ok. Hello, Meris. Meris is working. Oh my gosh. Ok. Keep going. Sarita, no, ¿cómo fue lo? But I can't, dijiste. I can't draw. But I can't. Paint canvas. But I can't dance. ¿Sí? Canvas. Oh, but I can do canvas. I can do canvas. Okay. I can do canvas. Okay, perfect. Keep going. And to cook. Can play soccer. ¿Quién? ¿Tu mamá? Hermano. Ah. Mi mamá también. Your brother can play soccer. Yes. And my mom play basketball. Please. Oh, but wait. And my mom can play basketball. My mom can play basketball. Okay. Good, good. No sería plays, entonces. My mom can play basketball o my mom plays basketball. Al usar el modal can, ya no me preocupo por modificar el verbo, aunque sea tercera persona. Oh. Ese es el punto. Good, good, good. Entonces, I can sing, but I can't, to cook. Oh, ese tú no va. Uh-huh. Recuerda, I can cook. Okay. But I can't cook. My daughter can do math, but she can't dance at all. Can do math? Puede ser matemática. But my daughter can. Buena para math. Oh, my mother, I mean, my daughter is good. At math. Is good at math. Es buena en matemática. Ahí no aplicaría el can. ¿Cómo lo aplicaríamos? Quiero ver. Sí, no podría. Sí, porque sos bueno en una materia. No es que podás una materia. Creo que hemos cometido ese error toda la vida, ¿verdad? Yo puedo mate. Yo soy bueno en mate. Sí, oh my God. Tal vez sabe cómo, Ana Silvia. I can do math exercises. Ahí. I can do math exercises. Yo puedo hacer ejercicios de matemática. My daughter can do math exercises. But she can't dance at all. Excelente. Hoy sí. Hasta lo puedo complicar más. My daughter can do difficult math exercises. Mi hija puede hacer ejercicios difíciles de matemática. Can do difficult. Can do difficult math exercises. Okay. Complex math exercises. Wow. Really? La peor materia. No, hombre, es bonito. Yo tuve una experiencia penosa con mi hija. Cuando estaba chiquita le dije que le iba a explicar matemática. Y yo le estaba explicando y se me queda viendo y me dijo, no, mami, no es así.
No. Y entonces, desde esa vez, yo la solté y ahí fue hasta México, gana cositas, así porque wow. Solo mira los ejercicios y ya pone oh la... my God, pues qué orgullo. Ay, yo sueño eso con el hijo, con mi hijo menor. Él es, no es bueno en lectura, le ha costado aprender a leer. Escritura, pero en los ejercicios de matemática no le cuestan para nada. Está en tercer grado, pero o sea, ahí, desde ahí ya se ve, pues no le cuestan esas cosas y es súper hiperactivo. Pero no puede bailar, o sea, no. Se tiene una cosa, pero no tiene la otra, mi pobre. No, él sí baila, hace todo porque es súper eléctrico, él tiene que estar haciendo algo, si no se me pone bien mal. Tiene déficit de atención y. Es hiperactivo, súper hiperactivo. So, al papá le debe haber sacado seguro. Ahí estoy pagando todo. Sí, qué bien, qué bien. Ok, let's keep going. Carlos, Yesenia. Ok, keep going with the examples, guys. We're almost done. I can write poems. Yo tengo dos. My Ken brother sing, but he can play guitar. And I can riding a bike, but I can riding a motorcycle. Okay, let's see. My brother sería el sujeto. Ana Lidia? Yes. Otra vez, ¿cómo era su ejemplo? My brother can sing, but he can play guitar. Okay, my brother. Hoy sí. Can sing, but he can't play guitar. He can't play guitar. Teacher, okay. Yo tengo una pregunta. Yes. Después del, digamos, del but, siempre tiene que ir el sujeto. Sí. Con ese conector, sí. Okay. Uh-huh. Yo tengo una, se puede de mascota, ¿verdad? Sure. Sí. My dog can eat swimming, but my cat can swimming. No sé por qué se desactiva la anotación cuando estoy en grupos pequeños. Otra vez, my dog can swim. Yeah. Yes. Ojo, but, ajá, my dog can swim. El verbo en su forma base, ajá. But my cat can't swim. But my cat can swim. Okay. My dog can swim, but my cat can't. Ahí quizás no sería necesario repetir el verbo porque se queda en el contexto lo que estoy diciendo. My dog can swim, but my cat can't. No es necesario agregarlo. No, no es necesario repetir el verbo, ya lo... Estás hablando de lo mismo. Ajá. Mi perro puede nadar, pero mi gato no puede. Uh-huh. Ahí está. Ajá. Gracias. Good, good. Yo tengo una, pero tengo duda. Uh-huh. Fátima. My dog can bark, uh-huh. But I can't understand. My dog can bark, but I can't understand. Muy bien. Mi perro puede ladrar, pero yo no puedo entenderle. Can understand him. Can understand him. Him. Haría falta el objeto ahí. My dog can bark, but I can't understand him. ¿Cómo se escribe? Him, el sujeto. Perdón, el objeto. Ahora, momento, estoy diciendo dog. Can understand it. I can't understand it. En lugar de, si tiene nombre el perro, sería him. Him, but I can't understand him. Okay.
Ahí daba un ejemplo, Carlos, súper bien. Okay, está bonito eso. Okay, we're going to take it back so we can check your examples. Okay, let's see your examples. Carlos José estaba dando un ejemplo que me gustó. Decía, I can go to the beach this weekend. But I can go next Thursday. Okay. Está aplicando el presente simple siempre y... Ahí, okay. So, miren el ejemplo. I can't go to the beach this weekend, but I can't. But I can go next Thursday. Siempre el sujeto I va en mayúscula. But I can go next Thursday. Okay. Recalcar este hecho. El verbo siempre va a ir en su forma base, okay? Keep that in mind. Siempre ver en su forma base el verbo. Good. Teacher, ¿y cuándo es que se pone going? No con modales. O sea, con los modales. Can, could, que luego lo verán. Should, would. Okay. Con ellos vamos a aplicar siempre el verbo en su forma base. No se pueden aplicar otros auxiliares. No puedes decir I can don't, por ejemplo. She can doesn't. No. Este es su mismo auxiliar. Okay. Solo recuerden eso. Luego lo verán los demás modales y es lo mismo, es la misma estructura. Okay, no se puede aplicar el gerundio, teacher. No. A excepción, Ernesto y Jeremías y todos, que yo esté separando los dos verbos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Ok. Complement. Ok, por ejemplo. She can go skiing next vacation. Okay, she can go skiing next vacation. Okay, y ahí pues de hecho se vería feo que yo dijera she can go to ski. No tendría sentido. Okay. Tiene que ir el gerundio ahí, skin. Con deportes, otros eventos que puedo hacer. I can go grocery shopping. I can go grocery shopping today. No puedo ir de compras. Okay. Good. And so on. Entonces puedo separar eso, ¿no? Voy a quitar el grocery. I can go shopping today. Estoy separando dos verbos, poniendo el segundo en presente participio. O gerundio o ing. Ok. Solo en este caso. Pero como regla general, entonces esto ya quedaría dentro del complemento. Ojo. Okay, la estructura hasta acá, hasta el verbo, llega hasta go. Un ejemplo más, vamos de negativo. I can't talk laughing or swallowing. No. ¿Oí? Okay, I can't talk laughing or swallowing. Okay. No puedo hablar
riendo o tragando. No puedo hablar riendo o tragando. Okay. Got it? Yes. Okay. Questions? No questions? This is simple, right? This is very simple. Okay, let's move on. Now we have a reading about abilities. I'm going to, give me a second. Let me share my screen with you one more time. Okay, this is a short reading and this should be on your platform, but it's not. I believe it is. We'll see it. Let's see the video really quick, okay? Just a part. Solo una parte. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about four unique American races. You'll also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run-up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Take 8 or 10 days to race across America, from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile 4,667 kilometers. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,000 to 12 okay. days. You know what? Let's do it together because it's too long and it doesn't make sense if I'm just playing the audio. So, let's see. I believe. And this is part of your last exercise here. Sí, sí, espero está por partes. Okay. Hey, felicidades. Veo que todos ya terminaron sus ejercicios en la plataforma. ¿Falta alguien? No, ¿verdad? Yo creo que todos terminaron. Súper bien, chicos. ¿Tú no has terminado? Sí, ¿verdad? Terminas todos. Súper bien. Súper bien. Okay, that doesn't work. Oh, my God. Okay, give me a second. Ajá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Hola. Yo, hola, aquí. Yo tengo el problema que el teacher, no sé si te recuerda la apóstrofe de los flops. En ese ejercicio es el único que ya no me dejó pasar. Creo que tendría problemas, tendría que estar todo terminado. Meris Abigail. Pero, ah, ok, en la primera, en el primer ejercicio, ¿verdad? En la primera tarea. Sí, me ha dado. No, pero igual salió súper bien. Igual con la nota final. Recuerden que la nota mínima es 80 y usted pues tiene 100. No, 99 en el promedio de las tareas y 100 en la nota final. So. That's good. ¿Podría enviar el link de la plataforma, por favor? Ah, sí, claro que sí. Ahorita mismo, José Ernesto. Uy, solo que te va a pedir. A ver, vamos a ver. 77, 77, 74, uy, aquí andan buscando. Déjenme jugar Free Fire, por favor. Ok, ahí está. Bye. Ok, no está este reading. De otra manera, solo vamos a tener que ocupar desde el video. Se lo voy a enviar ahorita. Just a minute. So let's practice our reading, okay? This will be very simple. It's a reading, but quiero practicarla con ustedes primero para que me digan si tienen dudas con alguna palabra, cómo se pronuncia o su significado. Okay. Ahí está. Okay, ya está en su chat. Now let's share the screen again.
Y nadie me dijo, teacher, no se oye nada. Teacher, se oye bien. No se escuchaba, ¿verdad? Cuando estaba reproduciendo el video. Sí, se escuchaba. Teacher. Se escuchaba. Sí. Extraño. Ok. Good. So, let's go part by part. Listen. Okay. Can you see? Jeremias, help me. Start. The name of the lecturing is Raise the U.S. Raise the U.S. So, Jeremias, start here. Climb the stairs. Climb. ¿Cómo te quiero? O sea, leo. Yeah, please. Yes. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building run up. Hey, hey, hey. Relax. Don't rush. Cuando alguien está a la ligera, decirle así, mira, hold your horses, hold your horses, okay, hold your horses, okay. Puedes agregar la palabra cowboy después. Hold your horses, cowboy. Why hold your horses, cowboy? La fuerza. What is de, the meaning? La fuerza de un carro se mide en caballos de fuerza, ¿no? La velocidad, o sea, la dan los caballos de fuerza. Entonces, cuando vas muy rápido, hey, hold your horses. En una relación también se lo puede decir al novio, hey, hold your horses, relax, tranquilo. Oye, tranquilo, viejo. Tranquilo, viejo. Ajá. Prácticamente ese es el dicho. Very good. Hold your horses. Lo ocupó Frank Sinatra en una canción. Búsquenla, buenísima. Okay. Let's go. So, let's go easy. Articulate, Jeremías. De eso te tienes que preocupar. Va súper bien. So, again, state building. Go ahead. A state building in the Empire State Building rung up. The queen is 1,000... 50? 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,075 steps. Winners. We can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you go? Great job, Jeremías. <¿No>? Ok, acuérdense, el artículo the antes de una vocal se lee the. The Empire States. The Empire States. The Empire States. The Empire States. Aquí le falta la S a esto. O no, the Empire State. O no, the Empire State Building. Es singular. The Empire State Building run up. Ok, repeat. Climb. Climb. The climb. Okay. The climb. Repeat. Meters. 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 Ahí. Good. Meters. 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 Repeat. 1,575. 1,575. Good. And last one. You say 11. 11. Mm-hmm. Decías 11. No, 11. Good. Great job. 11. Okay. Choose somebody, Jeremias. Select somebody from your classmates to read the second part. Karina. Okay. Karina. Say thank you, Karina. Okay. You're welcome. Take 8 or 10 days. Take 8 or 10 days to race across America from Irvine, California to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,000.
2009. Ah, it's a Z. Okay, it's a Z. 1000. Housing. Uh huh. 2000. To housing. Zapato. 1000. 2000. 1000. 1000. Aye, good. 2000. Uh huh. 2000. 900. 900 million. Mile. For housing. For housing. Say 667 kilometers. Uh-huh. Bike race. Bicycle race. Uh-huh. Bicycle race. In this race, there are no time out. For sleep. For 8 to 10 days, race in a sleep only about 3 hours a day. Each day. Good, okay. Listen, esto le pasa hasta los de intermedio avanzado. Como no ocupamos muchos números todos los días, no los practicamos. Pero sabes que en el trabajo sí los ocupas. Bueno, depende de lo que trabajes, pero es importante. So, ¿cómo leo una cifra de 4 números? Perdón, un número de 4 cifras. Ok. Million. 4, ¿eh? A ver, 4. Este sería 4,000. Y siempre los de 3 cifras van a empezar con 100. Ok. 600. Y luego lee las últimas dos. 67. Uh-huh. Pero también se pueden leer los de 4 cifras de 2 en 2. No. Sí, cuando son no. Años, sí. Cuando hablas de años, sí. Muy bien. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. ¿Cómo así de años? 2021, 2022. Right now we're in 2021. 2020. Excepción de... Mi recomendación es que empieces 2001, 2002, hasta llegar a 2009. Y luego 2010, 2011, 2012, 2013. Así. Así como decías 1995, 1982. 1990. Mm-hmm. Thank you. Ok. Eso solo es para los años, pero en cifras, números, es de 1-1. Ok. So, let's see. The entire, claro, the entire US. And the entire, volvemos a lo del artículo. Mile. You say mile. 2,900 mile bicycle race. Ok. Y se dice kilometer. Kilometer. Ok. In this race, let's continue. Luego decía each day. Each day. Súper bien. Good, Carol. Se nos desconectó, Carol. Hello, Carol. Ok. Good. Carol, can you select someone else? Fátima, Karina. Es que se okay. Parecen con Carolina, por ahí anda. Ok. Uh-huh. Sarai. Sarai, Abigail. Ok, Sarai, Abigail. Let's read. Race on the exciting wide waters. Race on the exciting wide waters of the Arkansas River in the Don River Race. Reiner. Complete the 25.7 miles. 41.5 kilometers. In just 2 hours. This is the longest river race in the U.S. And person and but take me cansa verlo de abajo. Take the challenge. Okay, good. Repeat. Winners complete the 25.7 miles or 41.5 kilometers in just 2 hours. Good. One person.
One person. One boat. One boat. Okay, very good. Select someone else. Dora Alicia. Thank you. Okay. Only possible in Alaska, the 80-tire sled dog race. Right from downtown Anchorage to Nome over 1,160 miles, 160 kilometers through cold wind and snow. Winner usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Good. Okay. Repeat. Dog race. Dog race. Yeah. The iditator. I don't know what is that. Ese es el nombre de la carrera. The iditator. Sled dog race. Eso sí existe. Sled dog race. The iditator sled dog race. Better, very good. Okay. Oh, this is Anchorage. 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 Anchorage, Anchorage. Es una ciudad en Alaska, si no me equivoco. Uh-huh. Oh yeah, there it is. It's Alaska. Okay. Anchorage to Nome over. Eso no es una palabra. Es una palabra, más bien. Okay. Anchorage to Nome. And then over 1,150 miles. 1,850. 1,150 miles. 1,850 kilometers. Ahora la palabra through, Dora. Alice. Through. Z-R-U. Yeah, through. Through. Cold. Good. Wind and snow. Perfect. Okay, guys. This is simple. Una recomendación que les haría yo es siempre practicar la lectura. Siempre buscar algo nuevo que leer. Y procurar no traducir. Ya a este punto, pues, algo como esto sería algo bueno. Un claro ejemplo de lo que puedes hacer. Si no encontrás el significado de una palabra, la primera opción es relacionarla con lo de atrás y con lo de adelante. Ya, no irte directamente a traducir la palabra, sino retarte, challenge yourself. Okay? That's a good advice always. Okay. Bien, nos quedan alrededor de 10 minutos y me gustaría dedicarles esos 10 minutos como para que nos despidamos, no mentiras, que me digan, no sé si algún, necesitan algún consejo de mi parte, si sienten que, no sé, que les hace falta algo, que como, no sé, qué consejo les gustaría escuchar como para mejorar, o si ustedes dijesen, por ejemplo, he notado que me está costando escuchar, entender lo que el teacher dice o lo que dicen, lo que leo o lo que escucho. Teacher, yo estoy teniendo problemas para retener los verbos, porque si yo tomo como el listado para pretender aprendérmelos, en el momento siento que sí, sí, me los aprendí en sus tiempos, pero después cuando yo ya quiero, por ejemplo, hacer uso de los verbos, se me olvidan fácilmente. Entonces, ¿algún consejo como para aprenderlos y de verdad retener esa información, no que solo momentáneamente? Bien, no sé, yo creo que ya les había explicado eso a todos, ¿no? Sí lo hice, no. A ver, seguir una dieta, Doralice, es crítico. Su cerebro no sigue órdenes, sigue instrucciones. Entonces, si yo le pongo en el contexto la palabra work a mi cerebro, si le digo que ella trabaja en la mañana, en el horario de la mañana, ¿okay? Mi cerebro va a entender y relacionar dos palabras, work, schedule.
She works in the morning schedule. Y como le gustan los colores, es muy recomendable hacerle énfasis con colores en esto. Practicar el positivo, el negativo y la pregunta de cada estructura gramatical que vaya viendo en mi aprendizaje. O sea, no quedarme solo con el presente. Sí, ya vi el presente, ya vi esto de Ken. Ok, ya puedo usar un modal. Entonces hago positivo o negativo pregunta. Mi recomendación es que ustedes hagan esto 5 veces por día. Es decir, agarro 5 verbos. Ojo. Ok, 5 verbos. Y agarro 5 palabras. Cada palabra va relacionada al verbo. Ya les voy a enviar ese documento. Creo que si no se los he enviado, lo siento, no les había dicho. Ok. 5 verbos y 5 palabras. Cada palabra va relacionada al verbo. Y en cada ocasión cambio el sujeto, ¿sí? Cambio el verbo y el complemento siempre, ¿ok? En cada ocasión y ocupo el mismo complemento para la negativa y la pregunta. El punto es que mi cerebro ejercite. Es como hacer técnicas prácticamente, ¿verdad? Con las piernas cuando se juega fútbol. Pero lo principal, Doralice, si no se los dije, chicos, es disciplinarse. Organizar su tiempo. ¿Ok? Usar su existencia. Si los verbos que les envié al chat no sienten que es muy difícil o no pueden llevar un orden, no sé. Ocupen su existencia. Todo lo que tienen alrededor se puede decir en inglés. ¿Sí? Entonces, yo eso hacía cuando estaba pequeño, agarraba una libretita y andaba apuntando cada vez que miraba algo que me llamaba la atención y no sabía cómo se decía, lo apuntaba en español y después buscaba el diccionario. En mi época no había internet, allá por los 1800, no, en los 90, pero era tan pobre que no tenía, vea de dónde. Entonces, y apenas empezaba el internet acá en El Salvador. So, eso es muy importante. Ahora, no me voy a quedar solo con hacer los 5 verbos, las 5 palabras y las 15 oraciones. Que saldrían, sino que la voy a repetir. Tengo recursos, me voy al traductor de Google, meto la oración en positivo y empiezo a escuchar, repetir, la meto en negativa. Ok, ¿me quedo con eso? No, yo quiero asegurarme que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Entonces, agarro el celular, me grabo y le doy play al celular y el traductor de Google. Ok, y comparo. ¿Qué tal lo hice? Sí. Creo que uno solo se puede autocriticar. Ese es importante. Y, Ernesto. Teacher. Bueno, en mi caso siento yo de que mi mayor desafío es la pronunciación. Yo uso ciertas apps como Traductor U, el traductor de Google, veo videos en YouTube. Hay muchos teachers ahí que hablan acerca de la pronunciación. Pero no sé si usted podría darnos una recomendación de alguna aplicaciones o app que nos pueden ayudar en eso. Debido a que hay copyrights, Ernesto, no puedo mostrárselos, pero sí hay 2 en específico que yo siempre recomiendo. Está runchang.com, que ahorita le voy a enviar el link. Que es un, son más casi 300 conversaciones con su escritura, ¿no? De ahí va todo lo que, permítanme, se lo voy a encontrar. Me dijo repetir el ejercicio de los 5 verbos y 5 palabras y en cada ocasión cambiar el sujeto. ¿Y qué más? Ahorita les voy a enviar el documento a su chat, ese documento de PDF. Acá en el chat de Zoom les estoy enviando un link. Ese es un índice con audios. Son más de 300 audios con la escritura. O sea, ahí va todo el diálogo. ¿Cómo aplico esto? Ojo, aquí voy a abarcar varias cosas. Agarro uno. No discriminen entre el índice. Si gustan y quieren llevar un orden, pues elijan el primer tema. El siguiente subtema. Ok. Y lo primero que van a hacer es escribirlo a mano en un cuaderno. Ocupen un cuaderno solo para esto. Lo reescribo. Paso 2. Empiezo a escuchar y a leer. No a abrir la boca. ¿Okay? Hasta ahorita no te he dicho que traduzcas. No vas a traducir.
Okay. Solo escuchas y lees por dos días. Claro, si solo te dedicas tiempo a esto, ¿no? Dos días leyendo con la vista. Tercer día empiezo a articular, a repetir lo que estoy escuchando. Cuarto día sigo leyendo, articulando. El quinto día empiezo a entonar igual que, y por eso me gusta esa página, porque se habla bien el inglés, claro y sin, sin exagerar. No sé si, vamos a ver si puedo hacer algo acá rápido. Ok. Me he metido en esto aclarando porque ya terminamos nuestros temas de la plataforma. Ok, estoy compartiendo el sonido nada más. ¿Listen? Hey, you're in my English class. Yes, I am. Did you buy the textbook yet? No, it's really expensive. How much is it? The original price is over $200. We could buy it from a former student. Ahora, no estoy discriminando el tiempo gramatical que están ocupando. No me interesa su favorito. Eso me va a atacar. Pronunciación. Voy a desarrollar el audio. Voy a poder pronunciar mejor si sigo esos pasos. Hasta el séptimo día, a la medianoche, puedes traducir ese texto si querés. Trata de darle sentido a la gramática si querés. Ok, pero no te claves mucho tampoco, porque ahí decían, you could buy it from, ya, no hemos visto ese modal. Sé curioso, está bien. Pero si no estás viendo eso en tu clase, por consejo, por profesor te lo digo, no entorpezcas, digamos, la clase, no sé qué palabra ocupar. Preguntándole cosas que no son del tema al teacher. Quiero que quede claro eso, para que no vayas a cometer ese pequeño error. Y la otra página sería Juglish. Okay. Juglish es un sitio, un bosque, una, ¿cómo se dice? Un buscador, ¿no? Como Google, prácticamente. Pero en Juglish lo que vas a encontrar es Duolingo, es una aplicación buena para aprender inglés también. Sí, sí, la verdad es que sí. Todo lo que te ayude a que tú te escuches a ti mismo o te ponga a prueba tu habilidad de hablar es buenísimo. Pero por eso te recomiendo que te grabes y te escuches comparando con otra cosa. Yes. Teacher, de hecho yo, bueno, llevo Duolingo y esto a la par, digamos. Uh-huh. Pero, bueno, el Duolingo lo empezó quizá una semana antes de empezar el principiante 1. Pero siento, o sea, sí es muy bueno, pero para mí no me, como que no era suficiente, sino que yo quería recordar ciertas cosas que se supone ya había visto, que en bachillerato, a lo largo del proceso educativo de uno, pero no sentía que me, o sea, sí es práctico, muy práctico, pero no refuerza. Pero siempre quedan ciertas dudas, pero yo, para mí sí es muy bueno, pero necesitaba justamente algo como esto para ir como avanzando más. Pero sí, al final te vas a dar cuenta de que siempre es necesario el acompañamiento de alguien para que te ayude a corregir ciertas áreas, ¿no? No todo lo vas a encontrar y siempre es bueno estar en contacto humano y poder tener la libertad de preguntarle al teacher, mire, he hecho esto y esto y esto, pero me falta esto, ¿qué puedo hacer? Ese último link de Juglish te va a tirar, vas a meter solo una palabra. Por ejemplo, yo acabo de meter la palabra schedule y al principio vas a notar que hay tres acentos. Vas a elegir el que dice US. Le das buscar y te va a buscar. Yo encontré en Schedule, encontré 22,641 resultados de videos de YouTube con la transcripción abajo, justo en el momento en el que pronuncian esa palabra. Puedes saltar al siguiente video, volver 10 segundos y escuchar de nuevo diferentes videos donde se pronuncia esa palabra exactamente. Entonces, estamos hablando de pronunciación, articulación, observar cómo se escriben las palabras. Ok. So, espero que les haya ayudado ese consejo. Good. No sé si voy a hacer con ustedes el siguiente módulo. Eso solo Dios y la administración lo sabe. Pero igual, guarden mi número, escríbanme si tienen alguna consulta. Pero todos lo quieren, profe. La verdad es que sí, cada módulo es como, quédense conmigo. De ahí conocen a alguien más y ya me olvidan.
No pasa nada. Se preocupen. Está bien que tengas otros profesores porque al final todos tenemos diferente acento. Ok, so, para que escuches diferentes acentos también. Ya sé, ¿verdad? No voy a llorar, profe. No, ya. No, hombre, tranquilo. Ok. Y sí, en serio, estoy ahí a la orden, chicos. Escríbanme y yo con gusto les ayudo en lo que puedo, ¿ok? Piso no me pidan porque sí, estamos fregados. Okay. Ok, guys. Vamos a tomar la fotito. Si me hacen el favor, Carlos, José Mario, Susana, encender la cámara. Teacher, yo solo le quiero decir gracias por todo, ¿eh? A la orden. Ojalá que no. Gracias, ojalá teacher. Que nos volvamos a ver, ¿eh? Primero Dios que así sea. Sorry, Lisbeth. Arana. Soraya. Ah, Soraya. Ok. Good, ok. Voy con la foto, chicos. Ok, Soraya, entendemos. Permítanme. Ahí. Ok. Let's go with the first picture. Good. Ok. Okay, and second picture. Thank you. Good. Okay, now let's do the attendance one last time, guys. Ana Lidia Hernandez Perez. Present. Thank you. Ana Silvia Rodriguez Osorio. Ana Silvia, se desconectó. Okay. Present. Thank you. Okay. Carlos José Blanco de León. Present, teacher. Carolina Elizabeth Hernández Amaya. Present, teacher. Thank you. Dalia Lilibet Sánchez. Present. Dani Angélica Merlos Valle. Present. Dora Alicia Rauda. Present. Stephanie Yamilet Ayala Acosta. Fátima Karina Rodríguez Ábalos. Present. Hazel Francela Cruz Gil. Present. Jeremías Alexander Rivas Leiva. Present. José Mario Hernández Santos. Present. Karen Astrid Luna Portillo. Karen Stephanie Argueta Escobar. Present, teacher. Carla Beatriz López Mejía. Present, teacher. Kenia Celina Castillo Franco. Present, teacher. Laura Bertila Campos Claros. Present, teacher. Laura Carolina Mengíbar Argueta. Present. Leonel Hernández Pérez. Present. Lady Julisa Recinos Portillo. Present. Lorena Yesenia Méndez Trejo. Present, teacher. Thank you. Okay, Mario Ernesto Mejía Portillo. Present. Thank you. Marys Abigail Fuentes de Velázquez. Present, teacher. Thank you. Thank you. Ricardo Albino Hernández Pérez. Present. Santos Miguel Martínez Portillo. Present, teacher. Saraí Abigail Ruiz Hernández. Present, teacher. Thank you. Saraí Esther Portillo Nerio. Present, teacher. Soraya Lisbeth Araujo Méndez. Soraya Lisbeth. And Susana Carolina Paula López. Present, teacher. Bien. Pues cierro esta sesión, señores, diciéndoles, crean en ustedes mismos. Visualícense donde quieren llegar y van a llegar. Pero ténganlo presente todos los días. ¿A dónde querés llegar? ¿A dónde querés llegar? Y de repente ni cuenta te vas a dar y estás ahí. ¿Ok? Mm. Thank you, teacher. No por vencido nunca. Cuídense mucho. Thank you. Bye. Bendiciones. Hasta luego. Thank you, teacher. Adiós.